Bienvenidos a mi canal. Veremos el video en inglés, lo veremos en español y revisaremos el vocabulario más importante. People say I am the best boss. They go, God, we've never worked in a place like this before. You're hilarious. And you get the best out of us. I think that pretty much sums it up. I found it at Spencer Gifts. Ahora lo veremos en español subtitulado. Todos dicen que soy el mejor jefe. Dicen, Dios, nunca habíamos trabajado en un lugar así antes. Eres comiquísimo. Haces que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Creo que me lo merezco. Lo compré en regalos, Spencer. Ahora repasaremos el vocabulario más importante. Todos dicen que soy el mejor jefe. Dicen, Dios, nunca habíamos trabajado en un lugar así antes. Eres comiquísimo. Todos o la mayoría de los empleados piensa que su jefe es comiquísimo, que es muy divertido o que es extremadamente gracioso. Haces que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Michael hace que sus trabajadores hagan su mejor esfuerzo. Logra que sus empleados realicen un mejor trabajo. Hace que sus subordinados realicen un trabajo más óptimo. Aquí podemos observar a un hombre realizando una rutina de ejercicios. Se debe de hacer un esfuerzo moderado para levantar ese peso. En cambio, para realizar una rutina de peso muerto, sí se requiere un gran esfuerzo. Activa la campanita de las notificaciones. Gracias. Creo que me lo merezco. Lo compré en regalos, Spencer. En Nochebuena o Navidad, las personas acostumbran a intercambiar presentes o regalos. En casi todos los países del continente americano, se ha mantenido esta tradición por mucho tiempo. Ahora lo observaremos sin subtítulos. Todos dicen que soy el mejor jefe. Dicen, Dios, nunca habíamos trabajado en un lugar así antes. Eres comiquísimo. Haces que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Creo que me lo merezco. Lo compré en regalos, Spencer. Ahora observaremos el segundo video. Can I help you out here? Oh, I'm all set, Ben. Gotcha. Good. I'd go with the rose. That's a good idea. Today is Diversity Day, and someone's going to come in and talk to us about diversity. It's something that I've been pushing, that I've been wanting to push for a long time, and corporate mandated it. And I never actually talked to corporate about it. They kind of beat me to the punch. Those bastards. ¿Quiere que lo ayude? No, ya terminé, gracias. Muy bien, me gustó cómo las acomodó. Hoy es el Día de la Diversidad y alguien vendrá a hablarnos de la diversidad. Es algo que yo he estado apoyando. Y he querido que se haga desde hace mucho. Y el corporativo lo ordenó. Y yo nunca he hablado con el corporativo al respecto. Digamos que no lo soporto. Son unas bestias. Bueno. ¿Quiere que lo ayude? No, ya terminé, gracias. Muy bien. ¿Quiere que le ayude? ¿Necesita ayuda? ¿Podría ayudarle? ¿Quiere que le eche una mano? Esta última es una manera muy informal de ofrecer ayuda. Los paramédicos son personas especializadas en primeros auxilios.
cuyo trabajo es ayudar a personas que han sufrido una emergencia o un accidente. Viajan en un vehículo llamado ambulancia. Bien, me gustó cómo las acomodó. Me gustó cómo las acomodó. Cuando decimos acomodar, nos referimos a poner o colocar una cosa en su lugar, o ponerla de una forma que se vean organizadas. Hoy es el Día de la Diversidad y alguien vendrá a hablarnos de la diversidad. Es algo que yo he estado apoyando y he querido que se haga desde hace mucho. El Día Mundial de la Diversidad es una fecha especial en que la comunidad LGBT celebra su lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos. También podemos utilizar la palabra diversidad cuando nos referimos a la naturaleza. Por ejemplo, el bosque tropical húmedo contiene una diversidad enorme de flora y fauna. Podemos encontrar miles de especies diferentes de plantas y animales. Y el corporativo lo ordenó. Y yo nunca he hablado con el corporativo al respecto. Digamos que no lo soporto. Son unas bestias. Bueno. A pesar de que Michael apoya la diversidad, no le agrada mucho los corporativos. Por eso se refiere a ellos como unas bestias. O sea, piensa que son unos animales. ¿Quiere que lo ayude? No, ya terminé, gracias. Muy bien, me gustó cómo las acomodó. Hoy es el Día de la Diversidad y alguien vendrá a hablarnos de la diversidad. Es algo que yo he estado apoyando y he querido que se haga desde hace mucho. Y el corporativo lo ordenó. Y yo nunca he hablado con el corporativo al respecto. Digamos que no lo soporto. Son unas bestias. Bueno. Niños, ¿ya tienen sus palomitas? Porque voy a contarles la historia del vikingo espacial Thor Odinson. No era ningún hombre común. Era un dios. Luego de salvar al planeta Tierra por milésima vez, Thor buscó una nueva aventura. Se puso en forma. Pasó de cuerpo panzón a cuerpo de dios. Por la antigua exnovia. ¿Han sido qué? ¿Tres, cuatro años? 8 años, 7 meses y 6 días más o menos. Siento algo especial. Sí, claro. Los dioses solamente se preocupan por ellos mismos.